8:30 de la mañana y a puertas cerradas comenzaba la tercera jornada del juicio oral por la muerte de la pequeña Sophie. En una primera instancia se informó que prestó declaración un familiar que actualmente está con medidas de protección. He ahí que se haya determinado realizar la puerta cerradas. Momentos después comenzó el ingreso del personal médico que aquel fatídico 25 de enero de 2018 atendieron a Sophie a su llegada al Centro de Salud Familiar de Alerce. Allí los profesionales, entre otros un administrativo, dos médicos y un paramédico, explicaron que la pequeña al ingresar al box de reanimación lo hizo sin signos vitales. Esto contraponiéndose a parte de la declaración de Ríos, quien incluso dijo durante el lunes que la niña se había despedido a través de la mirada. Todos son contestes entre sí que la niña llega sin signos vitales y que incluso por las lesiones que ella presenta, incluso esta data de muerte es superior a una hora. Escucharon que tenía por lo menos 120 lesiones y además otras algunas lesiones explicables por quemadura, por compresión y por oclusión de cara. Eso lo dije en mi alegato de apertura, que para mí, para nosotros como fiscalía, considerábamos que esas lesiones infligidas en un niño que no alcanza los 2 años de edad, lactante, que ni siquiera sabe hablar, que ni siquiera puede huir, eso es tortura, eso es torturar a un niño. Por eso es que nosotros señalamos eso en el alegato de apertura. Precisamente uno de los profesionales, el paramédico Cristian Campos, explicó ante el tribunal que al realizar las primeras atenciones se percataron que el cuerpo no tenía signos vitales, por lo que se inició en aquel momento el procedimiento de resucitación, el que finalmente resultó infructuoso a lo largo de cerca de 20 minutos. Uno de los detalles que llamó la atención en el relato del profesional es cuando explica que al tratar de introducir el instrumento para la intubación, este se encontraba con una notoria rigidez mandibular, lo que para el Ministerio Público explica que la menor no murió minutos antes de su atención. Como los médicos que asistieron el día de hoy, para probar que la niña no llegó viva, como sostiene la defensa, sino que llegó fallecida. Y no que haya fallecido hace 30 minutos, sino que más de una hora. Para la defensa de Ríos, estos detalles del personal médico caerían en algunas contradicciones con lo que plantea el Ministerio Público. Lo cierto es que además se explicaron las maniobras de resucitación, lo que para la defensa habría sido la causante de alguna de las lesiones. Creo que ustedes van a ver también que se contradice un poco con lo que dice la mamá de la niña sobre ese mismo punto. Entonces, eso al final va a ser un tema de valoración que lo va a considerar el tribunal cuando tenga que tomar la decisión. A raíz de que murió, eso lo va a determinar el tribunal, pero se encontraron muchas lesiones que no son explicadas por el momento, porque si nos vamos a la prueba que ha presentado la Fiscalía, ningún testigo, nadie refiere que esas fueron causadas por mi representado. Pero hay que buscar una explicación para las lesiones y tal vez podría estar ahí. Para Pablo Castro, en los alegatos de apertura, la Fiscalía prometió una serie de pruebas y antecedentes que graficarían la presunta responsabilidad de Francisco Ríos, lo que, a su juicio, aún no se ha logrado demostrar. La Fiscalía, al inicio del juicio, prometió que iba a hacer muchas cosas, pero hasta el momento creemos que la prueba no la respalda. Por eso estamos conformes con lo que se ha visto y esperamos que el juicio termine y la resolución de los jueces. Que nosotros, a la única persona que tenemos como acusada en este caso es Francisco Ríos Río, ese es el único responsable de causarle todas las lesiones en el cuerpo, que más adelante también vamos a poder demostrar. La Fiscalía, todo lo que ha imputado en este caso, tiene prueba científica, tiene prueba también testimonial y de otros testigos expertos. Quien conversó con la prensa pero sin mostrar su rostro fue Rafael, primo de Francisco Ríos, quien explicó cómo ha sido el contacto que ha tenido con el ahora imputado por la muerte de Sophie, diciendo que él tiene claro que lo ocurrido fue un accidente. Lo que apreciamos, o lo que se ha dicho y lo que él tiene claro, es que él sí confiesa el tema de que sí fue un parricidio involuntario. Se le cayó, eso lo tenemos claro. Lo que se está alegando es que ya queremos, o sea, o decirle al público que realmente las violaciones no son justificadas, no están, hay pruebas que no hay violación, hay pruebas que no hay quemaduras. Los peritajes que se mandaron a hacer a Colombia se hicieron en base a hipótesis. Básicamente lo que está hablando la fiscal o lo que está haciendo, porque en ningún momento se ha acusado de violación, son hipótesis que sostiene todavía la fiscalía.
Incluso dice que nadie se ha preocupado de la familia que hay detrás, de quién es el presunto autor de la muerte de su hija. Dice que el Tribunal Popular ha sido devastador con la imagen de Francisco Ríos. No han ido a ver la casa en primera instancia la piedraron. Se ha dicho que la familia, cuando pasó todo esto, los peluches que tenía puesto, que la gente le llevaba, que se agradece mucho el apoyo de la gente por la pérdida de Sofi, en serio, es incomparable. El juicio socialmente que se le ha hecho a él, todavía siguen acusándolo de violación, la misma gente, todavía siguen apiedrando la casa. O sea, hasta el momento nadie le ha prestado ayuda a la familia. Insisto, la familia está muy afectada. La familia no quiere prestar declaraciones simplemente, ¿por qué? Porque no quiere seguir agrandando el tema socialmente. Pero la familia siempre ha estado ahí, siempre hemos estado ahí con él. Nunca lo vamos a abandonar porque sabemos en realidad que él no hizo eso. Simplemente fue un accidente. Yo soy padre. O sea, él está súper mal porque, o sea, usted, no sé si usted, alguno de ustedes es padre. O sea, que te culpen de matar o que tú involuntariamente mates a tu hija es algo... ¿Qué te parece tú que has tenido contacto con él? ¿Qué te parece la frialdad de repente que él... No es frialdad. De hecho, nosotros lo conversamos súper bien. Nosotros no queremos que el público lo vea deprimido en este caso para victimizar el caso. Pasadas las 1:30 de la tarde, finalizó la tercera jornada de este juicio oral, que se espera se extienda por al menos 2 semanas más, en las que se espera haya nuevos antecedentes, como también importantes testimonios, como el que dará la doctora Vivian Bustos Vaquerizo.